Hola, hola gente, disculpen la demora, estamos empezando unos minutitos tarde. Bueno, como pueden ver en pantalla, esta vez será un poco diferente, tendrán que retar al maestro a mi cuenta, CSLG. Si están directamente hecho el 24, pueden refrescar la página y ya debajo del video les aparece el link directo a mi perfil para retar. Esto no es porque me quiera subir el Elo, esto es porque estamos teniendo un problema con los usuarios en Chess 24. Ya saben que hay un bug de que no aparece el jugador online. Entonces, por esta razón, pues tuvimos que hacer este movimiento extraño hoy. Pero bueno, ya sin más, los dejo con el maestro y yo ando por aquí. Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, hola a todos. Vamos a hacer la sesión de dicharachero, un poco inusual, pero espero que podamos disfrutarlo igual y podamos hacerlo lo más instructivo posible. Así que vamos a ir cogiendo retos. Aquí tenemos a Yup. Así que vamos a empezar. Siciliana, vamos a jugar E6, G3. Bueno, esta variante no es la principal, pero por supuesto es muy jugable. Caballo F6, normalmente dama E2, E5, existe caballo G4. Y aquí una opción es jugar E5 y tratar de tomar un poco de espacio en el centro. El negro pierde el tiempo de E6 y luego E5, pero el esquema blanco tampoco es tan agresivo, y creo que el negro se puede permitir ese lujo, ¿no?, de perder el tiempo. Torre de 1, bueno, la idea es obviamente D4. Vamos a jugar T6. Si D4, quizás puedo tomar y jugar alfil G4. D por E5, caballo por E5. Igual está un poco mejor el blanco, ¿no? Puede tomar en E5 y jugar el caballo C3 luego. A tomar acá. Caballo BD2 también es posible, ¿no? La idea es jugar un H3. Ahora tengo que intentar. Vamos a intentar dama B6 para, si H3, virar con el alfil a E6, tal vez. Caballo por E5, D por E5. Arreglo la estructura de peones. El caballo blanco me gustaba más en C3, ¿no? Parecía más natural y llegando a D5 siempre, pero eso también es, por supuesto, normal. Bueno, tengo que defender el peón de E5. También podemos sacrificarlo, ¿no? Estaba pensando torre FD8. Si cambian de 8, come caballo por E5 y probablemente tenga compensación, ¿no? Tal vez un dama D4. Y a caballo por E5 directo puedo tomar y torre de 8. Quizás más sólido alfil E3, pero bueno, ya puedo quizás jugar dama 5 y tener defendido el peón de E5. También puedo tomar en D1. Puedo jugar dama 5 primero. Quizás un A3. Caballo G5. Pensé que podía tomar en D1. Y si toma de torre, como de dama en A2. Y vamos comiendo peoncito. Caballo por E6, dama por E6. Y bueno, tiene la pareja de alfiles, pero peón es peón siempre, ¿no? Bueno, aquí me gustaría, voy a tomar de dama para tratar de ir con el alfil rápido a C5, que es la mejor diagonal acá. Si el alfil pudiera llegar, por ejemplo, a D4, estaría perfecto. B6 para el alfil C5. Y tiene buena pinta ahora para mí. Ponemos presión en F2, torre de 2, torre de 8. Bueno, está un poco. Si cambiar las torres sea lo mejor, pero no parece tan malo. Y ahora tratar de combinar la presión en F2 con avanzar el peón. No va a ser fácil, pero
Debería estar ganado esto. Bueno, voy a fijar este peoncito. Si es F3, debilita un poco. Hay siempre el problema de F2 y por eso atacar a este peón no va a ser fácil. Quizás dama C2 para el alfil B5. O dama F3 también. Quizás fue un poco apresurado A4. Si todo muy alfil D4. Bueno, voy a jugar este final y... Si no ganan, no ganan. A ver, esas tablas, pero vamos a intentarlo de todas maneras. Eso voy a comer acá. C7. Y F2. Y G3. Vamos a jugar G5. Tomamos aquí. G6. Es aquí rey E5, F4. Y creo que esta tabla es bastante fácil aquí. Y no hay forma de ganar rey C4, rey B3. Sí. Bueno, buenas tablas. Buena partida, Yup. Creo que me apresuré un poco con A4. El plan de rey G2 y dama F3 es muy bueno. La clave en esas posiciones con bueno, vamos a coger a otro 2800. La clave en esas posiciones con alfiles de distintos colores siempre tratar de mantener, o sea, el bando que está tratando de ganar tiene que tratar de mantener siempre más piezas además de los alfiles, ¿no? Por ejemplo, un par de torres o las damas, o incluso otra pieza menor. Es más fácil convertir la ventaja del peón cuando hay más piezas. Vamos a ver si está por ahí mi rival. Sí. Bueno, otra siciliana. A ver qué variante elige el dragón. Vamos a hacer el plan más agresivo, que es el ataque yugoslavo. Y ahora hay dos variantes, alfil C4 o enroque largo. Vamos a jugar el alfil C4, que es un poco más agresiva, creo, y H4. H5, enroque. Alfil B3, caballo E5. Alfil G5, torre C5, esto es teoría de toda la vida, rey B1, B5, y aquí en un momento hay que jugar G4, toma F4, o H5 también, voy por H5, toma y alfil H6 quizá, F4, caballo C4 es lo normal. Y luego no es tan fácil el ataque, ¿no? Vamos a lanzarnos aquí all-in. Caballo de 5 ahora. ¿Se puede o no se puede? Quizás va a entregar ahí torre por D5, alfil por D5. Bueno, vamos a jugar esto. No se ve tan mal. Torre 8. Y ahora quizás comer en H6. Alfil H6 es una opción. Ahí me juega E6. Torre por H5, G por H y torre H1 es otra opción. F4 ahora es otra opción. Y caballo F5. Quizás demasiado. Alfil H6 directo, voy a jugar E6 igual. Bueno, vamos a entregar aquí torre H1, a ver qué pasa. Probablemente esto todavía sea teórico. Esta posición, la verdad es que recuerdo analizar estas posiciones cuando era un niño. Era una variante muy popular en Guinness. Mi época de niño, la jugábamos en partidas rápidas y la analizábamos bastante. Analizaba con Arián bastante esta posición.
Ahora supongo que tiene que jugar caballo por F3, es una opción, caballo C4. Bueno, el detalle es que el alfil H6 siempre tiene un E6, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Supongo que efectivamente el negro está bien, pero tengo algunos chances de atacar aquí de todas maneras. Rey siempre está más débil el rey negro. Es que caballo C4 tiene lógica, aunque sí, elimina el alfil de B3 de una vez ya, ¿no? Alfil H6 ahora creo que tengo que hacer. Y a E6 quizás puedo comer en H5. Vamos a intentar esto. Amenazo dama G5, así que no, cualquier C3 o algo así no funciona. Y bueno, ahora tal vez G6, pero torre por H5 es la idea. Y a por D5, bueno, está pensando demasiado también mi rival. C3 ahora. Y bueno, una lástima que no tenga el alfil por G7, porque C por D2 y no me da tiempo a darle mate, no, caballo F6, no existe nada. Así que tendré que comer en C3 o jugar algo tipo dama F4, que amenazada por G4. También puedo comer acá. Dame F4, puede comer en D4 quizás. Pero ahí dame por G4 y es mate. Bueno, vamos a jugar esto. La verdad es que no. Tampoco hay mucho. Bueno, aquí sí tomo en G7. No puede comer por dama H6. Tiene que amenazar algo, no un dama B6. Pero te amenazo torre H8 y dama H6, sí. Aquí. Finalmente. Funcionó el ataque. Bueno, partida interesante de todas maneras. Buena partida, creo que supongo que el negro tiene buenas jugadas ahí cuando entré en H5, pero en esa posición en Blitz siempre es peligrosa para el negro, por supuesto. Vamos a seguir cogiendo reto. A ver si está por ahí mi rival. Vamos a jugar India de Rey. A ver qué tal. Es otra de mis aperturas de la niñez. Y después le he vuelto a jugar, pero no tanto. Bueno, lo principal es de 5 horas. Y aquí tanto B4 como caballo 1, caballo de 2 horas, siempre fueron las principales. B4, A5. Esta variante creo que la jugué un charachero hace poco también. Torre B1, un poco rara, ¿no? Normal es alfil A3 para tomar en B4 de alfil y estar apoyando C5. Aquí puedo intentar preparar F5 o jugar C5 también. Parece razonable. Si ve por C, probablemente puedo tomar de peón. Y torre B1, bueno, ahora tal vez puedo poco a poco tratar de preparar F5, que es el plan, por supuesto, principal acá. H6 para que no exista caballo F5.
Pero el objetivo de C5 es bloquear el flanco de dama aquí, que el blanco nunca tenga C5. Si logro que el blanco no tenga nada de flanco de dama, entonces puedo dedicarme tranquilamente a presionar aquí, a tirar los peones en el flanco de rey, ¿no? Bueno, vamos a jugar F4 y G5. Caballo de 3 quizás. Tengo que cuidarme siempre de una entrega acá en C5. G4 puedo. También puedo prepararlo con H5 primero. Dama B6 es una idea, ¿no? Dama B6, pero se molesta, ¿no? Intentando cambiar las damas. Voy a poner esta torre aquí en A6. Quiero evitar dama B6 que me cambie las damas. Y de paso le damos un poco de protección extra al peón de D6 también. H3, H5. Y ahora sí hay que lanzarse, ¿no? All in en el flanco de... Tener cuidado siempre con una entrega aquí en C5. Pero G4, caballo por C5. Parece que llego primero en el flanco rey, ¿no? Toma, toma. Claro, H3 en estas posiciones... Si G4 va a ser imposible de parar, entonces H3 puede que no sea tan buena, porque después queda incluso más débil, ¿no? Se abren más líneas. No sé si comer de alfil aquí o de caballo. También puedo jugar caballo G6 primero. Vamos a jugar caballo G6 para que no coma aquí en B7. Quizás se puede escapar con el rey de alguna manera. Pero igual, este tipo de posición, sobre todo para rápida, es muy incómoda para el blanco, porque es desagradable que te ataquen el rey siempre. Alfil por C5. Bueno, ahora puedo... Me voy a comer este alfil. Esto no puede ser bueno para el blanco. ¿Puedo entregar la torre de A6 o puedo intentar conservar la torre para traerla luego a G6? Bueno, come aquí en B7. Y por... Vamos, caballo H4. La idea es comer en G5, torre G6 luego. Y algún F3 eventualmente. Todavía se ve muy bien, ¿no? Torre G6 quizá. Si el alfil H5 como en G5. Bueno, amenazo comer de dama y luego F3. Sí, pinta muy mal aquí. Como en G2. Tiene que irse por F1, pero no parece que sobreviva acá. Jaque, jaque. Si rey de 2 pierde la torre, si alfil F1 como, dama E3, caballo 2 F3. Tengo torre G2 también. Dama B5, pero como acá, caballo por F8 y mate en G1, ¿no? Sí. De nuevo el ataque prevalece. Bueno, buena partida de todas maneras. Vamos a ver quién más está por ahí. Claro, de nuevo la iniciativa es importante en el Blitz. Siempre es un poco desagradable que te ataquen, ¿no? Más difícil defenderse que atacar, sobre todo en rápido. Vamos a ver. Morosevich, un fan de Morosevich. Vamos a jugar la Lekine, que también la hemos probado antes aquí en los characheros. Bueno, los cuatro peones. Aquí es interesante
Bueno, lo normal es alfil F5 o tomar primero y luego alfil F5 y caballo C6. Sale este G5 por acá que es medio dudoso, pero tiene su idea. Supuesto desestabilizar el centro del blanco y el alfil puede venir a G7. Creo que aquí había algo bien, bien molesto para los negros, pero con un dama H5. Bueno, esto la verdad es que se ve bastante bien ahora para mí. Alfil G4, incluso alfil F5 en roque largo. Alfil G4 para en roque largo. Bueno, parece que tengo buena iniciativa aquí. Sin rocar largo, torre de 8. Probablemente debo jugar así, ¿no? Caballo de 2, alfil G7. Rey C1. Ahora alfil G7, tocando el peón de 5. Caballo de 2. Vamos a jugar caballo de 7, seguir tocando aquí en el 5. Y este caballo en B6, de todas maneras, no hacía mucho, así que puede venir a C5 también. Caballo C5, caballo B4, para entrar en D3, otro plan. Ahora, quizás tenía que jugar H3, ¿no? Para obligarme a decidir si soltaba el alfil en F3 o no. Ahora, por supuesto, el alfil de G7 se abre y molesta un poco aquí en el flanco de dama. Caballo C5 y caballo B4. Es lo que quiero. Tiene muy buena pinta ahora para mí. Creo que caballo B4 debe ganar, ¿no? Amenaza caballo D3 y sí, quizás caballo 1, pero también hay un caballo A4 por acá molesto. Sí, esto tiene mala pinta para el blanco. Sí, esta es la idea de este G5, ¿no? Sobre todo, tratar de romper el centro blanco rápido y F por G, yo creo que es error ya directamente. Caballo 1, caballo A4. O tengo algo mejor acá. Bueno, esta se ve bien, ¿no? Tocando en B2, torre B1, se cae de A2. Alfil F5 es otra opción. Tengo varias aquí tentadoras. Caballo por ahora, rey C2. El alfil F5 primero, no está claro qué va a hacer, ¿no? Amenazo que vaya por A2 ahora. Y bueno, eso se deja todo. Y pierde la torre en B1. Demasiado, demasiado juego las piezas negras después de enrocar largo y... Así que, bueno, buena partida de tomar a Sevich. Vamos a ver quién más. A ver si hay alguien de lo alto otra vez. Bueno, vamos a ver uno con incremento. Manuel Mejías. 3-2. A ver qué tal. Si está por ahí mi rival. ¿Está por ahí Manuel o no?
Vamos a dar unos segundos más ahí, a ver si aparece Manuel. Si no, cogemos otro reto. Vamos a ver otro reto. ¿Qué tal? Ups, Kiri, a ver si está por ahí. ¿Está por ahí Ups, Kiri, o tampoco? Bueno, vamos a votar esto también. He cogido dos seguidos que no. Parece que no están por ahí ahora. Voy a tres retos. Vamos con Blanca ahora. Alfredo. Siciliana, esto. Promete. Hay manos. De 2 fue 5 en Roque Laco. Este plan contra Cap. Mucha siciliana es el más agresivo. Alfil B7. Bueno, aquí. Hay caballo por B5, ¿no? Toma caballo por dama C8, no es tan claro. Alfil F4 es otra jugada que suele ser molesta contra. Contra este plan de B5 y alfil B7 rápido. Si es 5, hay caballo de 5. Si está alfil F4, parece incómodo. El tema es que como D7 está, o sea, no puede caballo de 5 porque hay caballo por B5 y luego hay mate en D7. Y D6, bueno, mínimo caballo por C6 y alfil por D6, pero también pudiera haber un caballo por B5. Quizás tiene que jugar dama C8 aquí, pero es un poco fea, ¿no? No es lo que quiere el negro normalmente. En estas posiciones. Dama C8, caballo B3 es una opción. Entregar en B5 no me gusta tanto, ¿no? Porque tiene 5 luego. Comer en C6 también es posible. Vamos a jugar caballo B3, porque este caballo. Igual no necesito cambiarlo. Y bueno, ahora siempre tengo alfil de 6, es una idea, ¿no? Creo que tiene que sacar pieza, caballo F6. Amenaza B4, así que vamos a jugar F3. Creo que B4, caballo A4, D5 y caballo B6. Alfil B4, jugamos A3 o alfil de 6. No sé si me conviene incluir A3, probablemente sí. Alfil E7, alfil D6, es mi idea. Aunque lo dejo enrocar, ¿no? Quizás alfil D6 era más exacta, pero igual la posición es. Parece bastante feita para el negro. Caballo C5 ahora. También puedo simplemente jugar tipo alfil E2, mirar el desarrollo y me preparo para. Para cualquier final eventualmente. O un poco incómoda la posición negro, no tiene mucha. Torre 8, ahora sí caballo C5 tiene un poco más de lógica. G4, G5, ¿no? También se veía muy bien. Sí, esto se ve bastante feo para el negro. Pero todavía hay partido.
demasiado restringida la posición torre de 8. Bueno, ahora prepara un caballo de 8. Pero bien, bien restringido esto para el negro. Igual el caballo en C5 se me está quedando un poco... Siempre puedo tomar en B7, pero no sé si quiero. ¿Quieres jugar caballo de 8 y luego de 6? ¿Cómo podemos meter presión aquí? E5, caballo de 8 y después el peón de E5 se cae. Quizás E4 y a caballo de 8. Esto no es lo que quería, esperaba un poco más, la verdad, pero igual jugué demasiado impreciso en un momento. Caballo 8, ahora y D6. No sé si irme a G3 o irme a D2. No voy a irme a D2, aunque mantengo la columna, pero D5 de momento puedo tomar. Y bueno, ahora con poco tiempo, la verdad es que puede pasar de todo. Aquí tiene B4, tiene otras cosas también. Bueno, esa vamos a jugar F4, caballo C4 voy a comer ahí, B por C, tal vez caballo A5 o tal vez caballo D4. Y si toma de dama, bueno, es que estoy sin tiempo, ¿no? E5, torre 1. Estoy sin tiempo, hay que jugar algo rápido. Vamos a esta. Se dejó la dama. Sí, muy poco tiempo. Pero bueno, levantó la partida. Buena partida, Alfredo. Posición difícil de apertura, pero después jugaste bien ahí torre de 8 y el plancito con caballo de 8. Ya después de D6, creo que la posición es igualada. Vamos a ver quién más está por ahí. Vamos a ver Dangerous Ride. Si está por ahí. Sí. Bueno, seguimos con la línea de rey. Si se deja. No. Alfil G5. E3. Vamos C6. Caballo de 2 o alfil de 3, normal. Posición sólida, ¿no? Caballo F3. Permite alfil G4. Nuevamente el negro está feliz de sacar el alfil y luego puedo jugar E6 ya con el alfil fuera de la cadena. E6, E5 es posible. D por E, caballo por E5. Supongo que sí. Vamos a jugar E5. Se pone caballo por E5. Y si no quiero jugar E4, ¿no? Tiene que comer y el file 2 probablemente. Pero bueno, esto debe ser bastante aceptable para el negro. Como F3. Como el alfil quizá. Como hemos jugado por el file 7. Como de caballo, bueno, alfil E7, bastante igualado. Quiero jugar caballo E4. Aprovechar ligeramente el espacio, ¿no? Caballo E4. Por E7, dama por E7 y a C4 voy a comer ahí. Y después tratar de aprovechar un poco la mayoría, pero por supuesto no es nada especial esto. Bueno, vamos a torre F de 8 o torre A de 8. Puedo jugar a 5 también. Vamos a jugar torre A de 8. Trato de jugar con C5 en un momento.
A veces es difícil la pregunta de qué torre poner, ¿no? La torre de F a D8 con... Podría ser también, ¿no? Si voy a jugar C5, después la otra torre pudiera venir a C8. Pero así, en un momento quizás puedo aprovechar la torre de F8 para jugar F5 o para ponerla en E8. Torre de 6 suele ser bueno aquí. Torre de 8. Quizás esta torre puede venir a G6 un día y molestar aquí. Nada más G5. La torre G6 es una amenaza bastante seria. Así que tiene que tener su cuidado. Caballo F3 puede volver, pero nada más H5. Puedo tener ataque, ¿no? Incluso con pocas piezas, pero caballo en E4 es molesto y la torre en D6 siempre está llegando a G6. Tiene que tener su cuidado. Dama E2. Creo que esto permite torre G6. Quiere F4. Bueno, jugamos torre G6. F4, bueno, me quedo con este caballo aquí ya casi eterno ahí en E4. Pero probablemente la tiene que hacer. Porque otras jugadas permiten cosas, ¿no? Dama H4, dama E7, dama E7. Se ve sólido. Ahora puedo pensar en un C5 en un momento. Y luego traer la torre E6 para poner presión aquí en E3. Bastante agradable esto para mí. Torre F3, porque caballo G3 era amenaza. Y ahora C5 se ve bien. Caballo F5, dama F6, atacando un ataque doble por ahí. Bueno, de hecho se le cae el caballo sin casilla, así que tiene que ir a B3 ahora o a B5. Esa parecía que perdí el caballo, ¿no? Dama F6, ¿tiene alguna? No veo nada. Bueno, eso se deja este, ¿no? Clavada. H2 y ahora nos vamos acá, ¿no? Dame 5 un momento. Vamos a tocar en E3. D4 es posible. No es necesario. No. Sí. Bueno, buena partida. Dangerous, right. Sí, un poco pasivo ahí. Quizá en un momento. Después de del caballo en E4, supongo que está cerca de la igualdad, pero creo que había que intentar C4. Vamos a ver quién más por ahí. Akpulu. Vamos a seguir insistiendo con la India de Rey. Bueno, de hecho no. Mucho India. Ah, estaba un poco desatento del chat, así que voy a mirar un poco el chat aquí para responder preguntas y tal. Sí, la cuenta es de Lili, pero tuvimos problemas técnicos y tienen que lanzarme los retos ahí. No se pudo hacer con la cuenta mía por hoy y tienen que retarme a la cuenta de Lili y ahí jugamos, ¿no? E4, bueno, esto permite G5 y caballo por E4. Supongo que tengo que jugar así.
Alfil G3, caballo por E4. Sí, es la idea de incluir H6 antes de tomar en E4, pues, en C4. Igual es un gambito, ¿no? Igual mi rival dice, pero si ese peón te lo estoy entregando. Es posible, ¿no? Caballo por G3, toma. Y ahora puedo quizás tocar el peón de D4, caballo C6. Bueno, me imagino que va a hacer el roque largo y lanzarse olín, ¿no? Fil por parece más floja, ¿no? Porque como en D4, bueno, como en D4 no puedo buscar un hack en A4 al final, pero puedo jugar G4 también ahora. Vamos a lanzar G4. Vamos allá. La idea, por supuesto, tomar en D4. No sé si de dama o de caballo. Dependiendo, ¿no? Caballo de 5 pudiera ser ahora. Pero esto se ve bien, muy bien para el negro, ¿no? Tomar en D4. Quizás de caballo. Dama 4, tengo el fil de 7 y el truquito que me salva el fil. Hay caballo C2 aquí al final. Ya dame 4, quizás puedo incluso jugar F5. Bueno, se dejó la dama, quizás fue un mouse slip, quizás quería jugar dama hack en A4. Bueno, buena partida. Vamos a ver quién más está por ahí. A ver, por acá el chat. Dice Manuel, perdón, tuve que salir un momento. Ah, fue un reto que cogí hace un rato y tuve que abortarlo. Vamos a ver si veo Manuel, aquí está, a ver si está por ahí ahora. Vamos a cambiar un poco, vamos a jugar T4. Ahora sí, es la, vamos a ver qué tal ahora. A ver, S3 después C4, A4, y el F5, E3, bueno, variante súper conocida del eslavo. La jugué, con negras más que nada, pero con blancas también la jugué un par de veces. Hace bastante tiempo. Ahora lo normal es jugar E6 y el fil B4. Pero en vez de E3 existe caballo E5, es un poco más agresivo. Pero esta variante de E3 más sólida, pero también tiene su veneno para las negras. El blanco siempre mantiene un peón extra en el centro y un poquito de espacio. Preparar E4 es un plan. Caballo B7, dama E2 para jugar E4 en un momento. También la torre va a venir a D1 en muchas posiciones. Bueno, E4 puedo. Creo que sí puedo, ¿no? Alfil por C3 existe E por F. Así que tiene que mover el alfil. H3. H3 quizás mala, ¿no? Me dejo cosas. O no me dejo cosas. Quizás había alfil por F3 y alfil por F3 y caballo B6 me preocupaba, pero bueno. Torre de 1. Quizás tenía que jugar torre de 1 primero. Creo que de hecho sí es la teoría torre de 1 y luego H3, pero bueno, esta posición incluso, aunque el blanco logre 4, sigue siendo sólida porque el negro tiene todas sus piezas afuera y es muy muy sólida la posición, así que no es que haya pasado nada aquí especial. Dama 5 también es típica. ¿Cómo se supone que debo jugar? Supongo que tengo varios planes. No, caballo A2 siempre es una idea en estas posiciones. De hecho es interesante, ¿no? Porque como es el peón de A4,
Es posible en algunas de estas variantes, pero siempre se ve súper peligroso. Ahora mismo existe B3 y caballo por B4 y no está claro que... Y bueno, alfil E7, B4 ahora es una opción, ¿no? Alfil D2 también. Lo que mejor alfil D2. No creo que pueda comer en A4, existe caballo B4. Entre otras. Bueno, dama C7, venimos a C1. Menos saco un poco las piezas. Por supuesto, el negro en estas posiciones siempre tiene que estar atento a la ruptura de 5 o C5 en un momento. Mientras no exista esa ruptura, el blanco conserva un poco la iniciativa. Igual tengo yo un momento un E5, D5, también tengo que estar atento. El alfil D3 parece razonable. Si E5 hay D5. Y el alfil G6. Puedo ver con el caballo C3, quizás el caballo en A2 está un poco lejos ya. Bueno, E5 ahora no me gusta. Justo iba a decir que no me gusta tanto. El rival la hizo, ¿no? Porque caballo por E5 es una opción. Toma todo en E5 y después hay un F4 y este alfil de G6 se queda medio feo. Así que vamos a jugar esto. Podría comer de pregunta también, la verdad. Pero aún así, ya quiero jugar F4 de todas formas. Tiene más lógica. Esto tiene muy buena pinta para blanco. Sobre todo porque el alfil de G6 está en peligro. En muchas posiciones, incluso aunque no se pierda este alfil, digamos que el negro tuviera el peón en H6 o algo, aún así el alfil se queda demasiado fuera de juego. Por lo general el blanco aprovecha eso. Ahora F5 no es posible por el alfil H5. G4, dama G3, jaque. Y dama G2 se me queda desde D3 en el aire. Así que tengo que preparar F5. G4 es posible. Preparo. Aunque no. No sé si G4. Alfil E3 tiene también su. Dama F3 es otra opción. Tomando la casilla de G3 bajo control. Lo vamos por acá. Tengo que apurarme un poco también. Y bueno, ahora se va a dar justo, creo, la posición que estaba hablando. Porque va a tener que jugar un H6, creo. Y igual se queda, no pierde el alfil, pero el alfil demasiado fuera de juego, ¿no? Jaque en C5. No estoy claro de que haga mucho. F5 sigue siendo desagradable ahí. C5, alfil H5, G4. ¿Qué quiere hacer? Tomar todo en G4 y comer en D3, pero eso parece ventaja grande, ¿no? Quizás caballo H5. No, esto no puede funcionar. Para el negro, digo. No parece que funcione. Bueno, esto ya es resignarse a... No tengo que comer directamente, puedo preparar un poco. De hecho, no tengo que comer, puedo jugar E5 incluso en la próxima. Jugar E5. Caballo H5 tal vez. Vamos a estar comemos acá. Se borde y... No. Puedo... Vamos a comer acá de una vez. F por G y dama por D5 jaque. Y alfil E3 jugamos acá. Aprovechando la clavada aquí, torre de 8. Igual tiene torre de 8, pero. Bueno, esta comemos todo y nos vamos para acá. Torre 8, alfil C4. Esta es 7 y alfil B5. Sí, bueno, buena partida, Manuel, de todas maneras.
La posición sólida para el negro fue un momento ahí. Creo que ese momento, por supuesto, del E5 fue clave. Parece que E5 es un error. Y bueno, antes tenías el tomar en F3 y caballo E6, que es también un detalle típico de esas posiciones de eslabón, ¿no? Un ataque doble al alfil de C4 y el peón de D4. Vamos a ver si hay alguien de lo alto. No, oh, aquí está Sergey. Hemos jugado varias veces. No sé si está por ahí. Si está por ahí o no. Bueno, parece que Sergey se tuvo que salir un momento o algo. Así después hay chance. Vamos a ver quién más está por acá, de lo alto. Opa. 2860, un cubano, así que coterráneo. No sé quién será, pero probablemente lo conozco bien. Nadie, bueno. Vamos a hacer ataque inglés de nuevo. E3, alfil E3. E5, la variante principal. Dama D2. Ah, Rogapá, yo creo que es Robert García Pantoja. Debe ser él. Dama C7, esta línea es de las más antiguas acá. No se juega tanto hoy en día, aunque sí, en una época fue súper, súper popular este plancito con dama C7 y torre C8. Bueno, G5 supongo que esté bien. Caballo H5, este rey en B1 supongo que también esté bien. Torre G1. G6. Y acá H4 probablemente. B5 en un momento. O caballo B6. Caballo B6 posible también. Típico de estas posiciones, ¿no? Dama F2, caballo C4. Toma por C4. Se dan posiciones de la variante antigua de caballo B6, pero con la torre de F en C8. Quizás eso me favorece un poco, menos me gusta, porque uno de los planes negros en esas posiciones es jugar F5 luego, ¿no? Y con la torre en C8 no es tan fácil, con un fit de 8. Y ahora F4 quizás acá. Si toma todo, van por F4. Hay un caballo A4 en un momento. Tengo torre G3. Supongo que tengo otras aquí, pero igual me tengo que apurar un poco, ¿no? Bueno, creo que tiene que comer ahí. Probablemente comer todo en F4. Creo que hay que comer ahí. Bueno, la idea después que, si comen F4, después voy a tener la posibilidad de jugar H5. Y quizás crear algunas ideas ahí de ataque en el flanco rey. Pero me parece que igual tiene que comer ahí en F4, ¿no? No creo que mantener el caballo de H5, igual tengo el file 2 luego, lo puedo molestar. Igual estoy tocando en D6. Así que supongo que tomar y caballo A4 directo, para que no tenga. Claro, porque mi plan era, si comí caballo A4, torre G3. Pero esa directo
Igual tengo el field de 2 ahora, pero no sé qué tan buena sea. Field de 2 es posible. Caballo para 4, caballo para F4. Bueno, vamos a jugar el field de 2 acá. Quizás B5. Bueno, B5, torre C1 también. O el field de 3. También puede ser un juego de torre C1. Se pone medio raro esto, ¿no? Acabamos a B6. Interesante, ¿no? Sí. De hecho, no se ve mal para el negro. Guardamos H2. Y ahora quizás para entregar ahí en C3 o algo. Sí. De hecho, esto se ve bien. La fila H3. Tengo que intentar jugar un poco rápido porque estoy quedando sin tiempo. Igual acá tiene compensación, pero hay partida, ¿no? Un poco, creo que sea. De hecho, me gusta ahora porque torre de 1 o torre F1. Si esta torre en F1 me gusta, si da por dama de 7. O incluso tomar y. Bueno, lo que aquí me estoy quedando sin tiempo. La posición se ve muy bien ahora, pero sin tiempo va a ser complicado. Nada más E4, no sé bien para qué. Voy a D2. Creo que no me da tiempo hacer mucho acá. No se dejó en mate, así que. Quedé sin tiempo. Bueno, buena partidita. No sé si es Robert. Si es Robert, saludos por acá. Jugué demasiado lento en el medio juego. Pero interesante el caballo 4 directo. Súper interesante para evitar torres de 3. Y después, bueno, una entrega en C3, no estoy claro de que fuera tan buena, pero ya ahí me había quedado casi sin tiempo. Vamos a ver si hay alguien más de lo alto por ahí. 2605. Vamos a ver si está por ahí. Bueno, seguimos con la siciliana. Por F6. Tomamos acá, D6. E6. Lo malo es que va F3 y enroque. F6. Y ahora, bueno, varios planes, ¿no? Dama de 2 es lo más común aquí. Torre de 1 luego. Enroque. A3. Y aquí normalmente el fit de 7 para la torre C8. Pero aquí a veces hay tomar en alfil por D5, pero generalmente la toma en D5 no es tan peligrosa para el negro. B4, supongo que A6 esté bien. No sé si es necesaria, pero. Alfil de 3, mirando un poco al flaco rey. Dame 4 un momento. Que dame 4 siempre tengo F5. Así que acá. Caballo A7 es posible para el alfil B5. Dame 4, o jugar G6 incluso. Bueno, este plan un poco extravagante, pero. Quizás sea posible. Dame 4. También puedo jugar F5. Toma caballo por F6. Dame por B7 y. Torre C7. Dame por A6 y no funciona. Dame 4, jugamos G6, ¿no? Alfil H6, torre 8.
Todavía mi flanco de rey se ve bastante sólido. A pesar de tener que jugar G6. Y bueno, alfil B5 es una idea que siempre alfil A4 por un momento también molestar, pero H4 lógica, alfil B5. No quiero deshacerme de este alfil y así el ataque pierde un poco de fuerza, como vemos acá. Y ahora dama C7 tal vez, para dama C2. Si torre a 2, dama C4. Y esa dama C2, ¿no? Ahora cambiamos las damas y se ve mal el caballo de 4. Pongo el caballo de 5 incluso. Defendemos aquí en D6 y bueno, hay ideas con caballo C3. Fit de 2 está bien. Ahora me quiere jugar a 4. Creo que tengo que comer aquí en el 5. Y tal vez ahora torre FC8. ¿Es posible o no? Torre C4 para molestar el caballo también es una idea. O es torre C4. Bueno, caballo G3, pero el caballo ahora está un poco más lejos, ¿no? Podemos ahora venir acá. H6, está bien, ese peón ahí es molesto quizás para algún final y siempre restringe un poco al rey. Pero creo que mi posición es buena de todas maneras. Tengo que intentar jugar activo en flanco, digamos. Caballo C3 es una opción. Caballo D4 es otra opción. O caballo D4. Caballo por torre y no tiene torre C1. File 1. Si quiero cambiar torres o mantener, puedo cambiar y alfil G5. Vuelve alfil D2. Bueno, vamos a mantener las torres. F3, torre C2 o alfil G5. Alfil D2. Quizás caballo 3, torre 1. Quizás comer acá. No es lo que quería, pero hay que hacer uno. No, aquí no estoy quedando sin tiempo. Guaf. No tengo premium pago, creo que no está programado para el premium. Sí, aquí me va a ganar por tiempo. Bueno, y ahora por partida también. Sí, no, sin premium no tengo ningún chance. Tengo que jugar más rápido. Para partida. HC, TH. Hay que apurar un poco en el medio juego. Time Machine. Vamos a ver a Time Machine. E4, siciliano. O más rápido ahora. Y le 2. El truquito que va a ir por el 4, dama 4, así que no caer en esos trucos, siempre es importante. Roque normalmente, y aquí puedo jugar el 5 en un momento, ¿no? Y luego intentar romper en D5. Por ejemplo, contra en Roque, quizás primero caballo C6, que todavía no tiene D4, pero una vez me amenace D4, puedo intentar jugar con E5. Bueno, dama D2, este es un poco raro, ¿no? Quiere jugar alfil HC, obviamente, pero el caballo de 1 se queda un poco triste. Puede intentar incluso algo así, alfil H8.
No es necesario, pero me gusta mantener ese alfil de negras. Y ahora vamos a intentar jugar B5, B4. Bueno, se va a lanzar quizá el ataque, pero... hay un caballo G4. Bueno, seguimos con B4. Tomamos acá y damos 5. Caballo por E4 ahí en el ambiente. Ideas con caballo G4 también un momento. Vamos acá. El file F8 es el tema típico de Dragon, pero creo que le faltan aquí demasiados tiempos. Normalmente tienes que tener otra torre lista rápido para llegar a... Bueno, caballo por E4 existía torre por H8, así que quiero proteger mi alfil. Y alfil H6, ahora sí tengo caballo por E4, alfil por G7, caballo por D2 y gano probablemente, ¿no? Bueno, alfil por G7, caballo por D2 y creo que no hay nada para él. Si tuviera un alfil F6 o algo, pero tengo un peón en F7. Sí, no hay mucho que hacer aquí. Quizás mover la dama a F4 o algo así. Pero... totalmente perdida la posición. Igual tiene que hacerla, ¿no? F4. Ah, pues C3, rey F1. O esta que es parecida. Sí, igual de hecho no es tan claro todavía. ¿Cómo jugar acá? Ah, por C2. Fin por G7. Torre B1. Toma, caballo E1. Y no está claro. ¿Cómo era ahora en H6? Vamos por H6. Torre B2 ahora es una opción, ¿no? No, pues se da alfil por G7. Torre B1, toma, caballo E1. Alfil por G7. Ahí puede tener su chance. Bueno, vamos a hacer... también puedo mover el alfil, ¿no? Alfil F6. De por E por C2. Voy a intentar esto. La verdad que no era nada claro. Pensé que era más fácil. Puede comer de dama incluso en E4. Pero bueno, como en C2 y por C6 hay alfil B7. Y estoy tocando en A1 al final. Debo haber tenido aquí formas de ganar más fácil, supongo. Torre C1, el caballo está como medio sin casilla, ¿no? Torre B2, caballo E1. Pues sí, más claro esto. No es nada claro. Vamos para esta de todas maneras. Igual hay alguna entrega de dama por ahí. Bueno, caballo 1 y caballo de 2, ¿no? Increíblemente. Nada por D2. Esa lo vemos acá. Y dama por 1. Vamos a cambiar las damas. Acá. Ahí dama H3, aprovechando eso. Creo que ahora sí. Es bastante. Sí, bueno. Buena partida de todas maneras. La máquina del tiempo. interesante el plan con H4, H5, pero creo que había demasiados recursos ahí para el negro.
Vamos a ver quién más está por ahí. Quizás jugamos una de 5. Unhearted. Arsenal. Tiene mi foto. Vamos a cerrar con esta, ¿no? Cerramos con esta. Bueno, 5 minutos para que dé tiempo a comentar un poco más. Bueno, francesa. Caballo C3. D por E, caballo por E4. Y alfil D7. Bueno, esta es una variante súper sólida. 7, dame 2. Por E4. Y ahora C3. Para llevar perfil a C2. Se supone que esto... Es ligera ventaja porque el blanco tiene los alfiles, tiene un poco de espacio en el centro y mucho más cómodo. Sí, C2. Torre 1. Torre 8, alfil F4 tal vez. Si caballo de 5, alfil D2. Y dama B6, bueno, aprovechamos aquí el truco, dama por B2, alfil por H7 para traer la torre y ahora el alfil puede venir a C1 si hace falta. H4. Quizás H5 en un momento me sea útil. Tener la idea al menos ahí. Y bueno, el plan es, si me amenaza el peón de B2 en un momento, volver con el alfil a C1. Claro, estas posiciones, si el negro decide romper en C5 en un momento, siempre, incluso después del cambio de los planes centrales, el blanco mantiene la pareja de alfiles y tiene un juego más cómodo casi siempre. Bueno, hay ideas con caballos de 5 ahora que pudieran ser molestas. Pudiera haber entregas en F7 o en E6. Vamos a ver. Alfil F8 permite, de hecho, alfil por H7. Tomo caballo G5, rey G8, dama H5 y estoy tocando en F7. Tiene que jugar caballo F6, como en F7, rey H8. Y ahí puedo comer en E6. La verdad es que demasiado tentador, ¿no? Vamos a hacerlo, porque la verdad es que me tienta demasiado esto. Hack en G5, dama H5 luego. Y después como en F7 y probablemente como en E6 o pongo la dama en G6 también. Bueno, se fue a H8, pero así... Así sí es malo, ¿no? Caballo G5. Había que comer ahí, creo. Aunque saliera mal, pero había que comer ese alfil. Y después volver a G8 y poner caballo en F6. Sí, que ahora es peón de más y ataque, ¿no? Ahora es malo. Bueno, amenazo varias cosas, pero sobre todo es que la posición es mala, ¿no? Caballo F6, viramos aquí a B1 tal vez. Caballo C3 en algún momento. Alfil C2 tal vez. Rey G8, pero como decía, esto ahora es material de más y ventaja. Ventaja decisiva. Puedo virar con el caballo B5, puedo jugar H5, H6. También pasar una torre por D3 a G3, se ve. Se ve bastante tentador. Sí, H5 y H6 era lo más sencillo.
Caballo F4 es su idea. Una la torre en F3 para que no tenga caballo F4. Quiero jugar H5, H6 y poco a poco debilitar ahí el enroque y eventualmente dar más de eso. Ahora me dejé E5, pero no sé si sea tan grave. Bueno, es necesario dejar el C5, pero si debo la torre por E5, puedo cambiar todo y dar la dama. No puedo comer al final por caballo por F7. Sí. Vamos a jugar esto. Sigue siendo muy honor. Dos torres y los alfiles durísimos. Este caballo en G5 muy molesto. No tiene mucho el negro. Bd6, torre 1. Y F4 también. Sí, quizás. Bueno, esa se deja caballo por F7 o se deja mate. Sí, habría que jugar alfil F4, era el último chance. El último chance de hacer algo, así que. Bueno, gracias. Buena partida. Y nada, estaba divertido. Espero que se hayan divertido un poco y que hayan, igual que hayan aprendido algo. Siempre trato de hacerlo lo más instructivo posible para que aprendan de planes, de típicos de aperturas diferentes y tal. Así que, nada, nos vemos por acá. Voy a estar en breve con más show, más dicharachero, alguna que otra actividad, algunas clases, masterclass y tal. Así que, saludos a todos y nos vemos pronto.